Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto Buenas saludarlos. noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya bienvenidos a una jornada más, ¿verdad? De esta capacitación, de la cual pues llegamos, ¿verdad? A lo que sería la culminación, ¿verdad? De este evento. Espero que cada uno ¿Cómo? se encuentre muy bien ya en sus espacios de trabajo, ya pues cómodos y con el archivo que les acabo de enviar hace unos momentitos, que es el que vamos a utilizar para. Aquí en medio, aquí creo que lo ha dejado usted en la caja siempre. Ahí. Sorry. Se preocupen, que apagamos. Ya para esta última sesión, ¿verdad? Y les compartí el archivo que vamos a utilizar. Esperemos pues que lo tengan listos. Bien, vamos a compartir entonces de qué trata el objetivo, ¿verdad? Si ustedes se fijan van al día, ¿verdad? Con lo que es la plataforma, ¿verdad? Pues para los que ya también culminaron, vean de que la última sesión, ¿verdad? Se trató o es con el objetivo de trabajar con lo que es la parte de gráficos. Es lo que vamos a revisar en este momento. Como objetivo principal, ¿verdad? Es que ustedes pues, puedan conocer las herramientas relacionadas a la creación de gráficos, ¿sí? De gráficos que los cuales provienen de una tabla de datos. Efraín, ¿será que me ayuda, me apoya con la lectura, por favor? Un gráfico Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permiten hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes y análisis de datos. Ok, bien, es una representación gráfica de los datos de una tabla, ¿verdad? Ese es ya hablándolo pues en otros términos. Dice que es una de las herramientas, perdón, es una de las herramientas, ¿verdad? Más potentes, es una herramienta muy sofisticada que tiene Microsoft Excel para poder representar los datos de una forma visual. En el caso de los gráficos, ¿verdad? Tiende a mostrar, tiende a representar los valores de una tabla y de esa manera, pues, poder comparar valores. Se puede dar el caso, ¿verdad? De que se tiene una base de datos con el control de ventas de los diferentes periodos y, pues, al visualizar todos esos valores numéricos a través de un gráfico de barras, yo puedo ver los más altos, los más bajos, los intermedios, los que están en un modo regular, dependiendo también del tipo de gráfico que nosotros seleccionemos. Entonces, como dice el concepto, es una forma de comprobación, es una manera de poder comparar los valores numéricos que se encuentran dentro de una tabla. Ahora bien, dentro de lo que es Excel existen diferentes estilos de gráfico. Nosotros pues podemos personalizar los gráficos de diferentes maneras, asignarles un título, establecer etiquetas de datos, leyendas de datos, cambiar el estilo, poder modificar los elementos de un gráfico, aplicar filtros de datos. Bien, vamos ahora pues con el ejercicio. Es el que les compartí hace un momentito. Vamos a la hoja número uno. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo. Bien, tenemos acá, ¿verdad? La distribución en medio de la inversión publicitaria, ¿verdad? Un listado de elementos de medios, ¿verdad? De medios de comunicación con sus respectivos valores numéricos. Para poder crear un gráfico, ¿verdad? Simplemente necesito seleccionar los datos que voy a graficar. En este caso, ¿verdad? He tomado desde la celda A3 hasta la celda B11. No he tomado en cuenta
el título principal que está en la parte superior de la tabla. ¿Por qué? Porque no es necesario, se tendría que distorsionar todo lo que es el gráfico porque no lleva una conexión para poder distribuir los valores tanto en el eje X como en el eje Y. Los gráficos trabajan de esa manera, ¿sí? Donde se distribuye información en el eje horizontal y otra información que se distribuye en el eje vertical. Y esto es también por el tipo de gráfico que vamos a seleccionar. En el menú insertar, usted va a buscar la sección de gráficos, que es toda esta. Vamos a encontrar gráficos recomendados, gráficos circulares o de anillos, gráfico de líneas, gráficos de columnas, gráficos de barra, etcétera, y también gráficos dinámicos. En ese caso, nosotros nos vamos a quedar acá ahorita en el gráfico circular. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos algo que dice porcentaje. Voy a trabajar con un gráfico circular. Dependiendo del estilo del gráfico, así Excel le va a mostrar subestilos de gráfico. Gráfico en 2D, que con solo ubicarnos sobre el estilo de gráfico ya va cambiando. Mire, me voy a quedar con el gráfico 3D, con este. Muy bien, ¿qué es lo que me está representando? Bueno, los porcentajes de la distribución de inversión de los diversos medios publicitarios que yo estoy, que tengo, ¿verdad?, en la tabla de datos. Ahora, como mencionamos en las láminas, al momento de que nosotros creamos un gráfico, podemos modificar ciertos aspectos, por ejemplo, el título. El título, ¿verdad?, es un elemento importante porque de esa manera, quien revise mis informes, la persona que revise mis tablas de datos, quien supervise los resultados de las tablas que yo estoy administrando, va a poder visualizar de qué trata el gráfico. Entonces acá, en este que dice porcentaje, él toma uno de los valores que tienen las columnas, uno de los rótulos de datos. Vamos a colocar gráfico con porcentajes de los medios de comunicación. Comunicación. Muy bien. Ahora, aquí ya creé el gráfico, ¿sí? La representación de los datos. Si yo vengo, y por ejemplo, en digitales, solamente tengo dos puntos dentro de la encuesta que tal vez se realizó para poder construir esta tabla, y me dice, mire, en digitales no son dos puntos los que están, son 8. Presiono 8, hago el cambio numérico, enter, ¿sí? Observe, el gráfico tiende a cambiar, ¿sí? El gráfico, si usted se fijó, teníamos 2 en el porcentaje, en el valor numérico, en la parte del gráfico circular de color naranja, teníamos 2 acá, mire, 2. Ahí tiende a reducir la porción del gráfico. Claudia. Gracias. ¿Cómo hizo para ponerle nombre en el gráfico? Porque a mí no me da la opción. Aquí aparecía un porcentaje, solamente hace clic adentro y ya puede escribir el nombre. No sé si le aparece, si no le aparece, indícame. Sí, ya, es que yo le daba, pero me aparecía el nombre como en el encabezado arriba, me aparecía y no adentro del cuadro, pero hoy sí ya. Sí, vale. Bien, entonces vamos a dejarle en digitales 10, cámbiale a 10. Ahora, en la parte inferior, si usted observa, aparecen ciertos pies de gráfico, ciertas notitas, donde se hace referencia a cada uno de los colores que tiene relación con los diversos medios de comunicación que están en la tabulación de datos. Por ejemplo, los de color celeste hace referencia a la televisión. El color amarillo
hace referencia a la radio. Verde hace referencia al medio de comunicación de revistas. Ahora, una vez nosotros tenemos el gráfico, podemos seguir modificando otros aspectos. Aquí logramos modificar el título. También, ¿verdad? Se puede cambiar los formatos, ¿verdad? Cambia la caligrafía, el tamaño de la fuente, ¿verdad? Siempre puede darle usted su toque de mejora en cuanto a modificar los formatos de los elementos del gráfico. De igual manera acá, con estos, los selecciono. Tiene tamaño 9. Le voy a aumentar a 11. ¿Puedo hacer más grande el gráfico? Sí, puede hacerlo más grande o lo puede achiquitar si así lo desea. Ahí está, ahí le cambié tamaño. De igual forma acá el título. Entre más tienda a expandir el gráfico o los elementos internos, ahí vamos a ver si podemos estirar este punto. No me deja. No sé si a ustedes se los permite. Voy a, ahí está. Estiré aquí para que fuese una sola línea. Hágalo, por favor. Bien. En cuanto a las mejoras del gráfico, ¿verdad? Por ejemplo, mire, no quisiera que fuese color celeste este, esta porción del gráfico. Puedo hacer doble clic en él. Y al lado derecho se va a activar el panel de formato de puntos de datos. Repito, hacemos doble clic acá en una de las partes del gráfico, doble clic. Y se tiene que activar esto, formato de puntos de gráfico, de datos. Me voy al baldecito. ¿Por qué? Porque el baldecito es la herramienta que nos permite poner color de relleno. Allá en el menú inicio, en las celdas, también el baldecito de pintura me permite rellenar aquí ciertos aspectos del gráfico. Relleno. ¿Qué quiere? Un relleno sólido, un relleno en degradado, un relleno de textura o imagen, ¿sí? O un relleno de trama. Algo así. Aquí usted pues puede personalizar su gráfico. Mire. De igual manera, ¿verdad? Con los colores. Yo no quiero que sea un color celeste, sino que me gusta este verde. Ahí usted pues modifica. Explore la herramienta, por favor. Repito, hice doble clic en la porción del gráfico. Los gráficos circulares son llamados también gráfico de pastel o gráfico circular. Hice doble clic en la porción. Lo mismo, ¿verdad? Puedo hacer para el color naranja, que no quiero que sea color naranja. Doble clic y me vengo acá. Relleno sólido. Y le voy a cambiar color. ¿Sí? Vea que también cambió acá, mire, en los puntitos, en las leyendas. Estas referencias se le conocen como leyendas. ¿Estamos? Igual para lo que sería acá el fondo del gráfico. Mire, hago clic acá en el fondo y aparece este recuadro. Aquí me va a permitir aplicarle también un color, ya sea un degradado, una imagen o una textura. Trate de hacerlo, trate la manera de explorar ahorita las opciones de relleno. Las opciones de relleno van a ser aplicadas dependiendo del espacio, dependiendo del sector que yo elija dentro del gráfico, ya sea para una de las partes de la porción del gráfico o para el fondo de área de trazado o para el fondo del gráfico, porque son dos, mire. Una para el formato de área de trazado o aquí para el fondo, ¿vea? Me voy acá relleno con degradado, aquí ya cambió. ¿Sí? Entonces, dependiendo del sector
Dependiendo de la parte del gráfico que yo elija, así van a ser las opciones que puedo ir modificando. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Traten de hacerlo ahorita. Voy a darles un pequeño espacio para que modifiquen el fondo, el área de trazado, algunas opciones o partes del gráfico. Voy a esperarles. Exacto, William, ¿sí? Dependiendo de lo que usted quiera modificar. Por ejemplo, ¿verdad? Yo me vengo acá al área gris, mire, acá, al sector gris. Vea que hay momentos en que se selecciona todo el área circular del gráfico, mire. Hago clic y como que se seleccionó todo. Voy otra vez haciendo doble clic en esta parte y aparece formato de puntos de datos. Chéquelo, por favor. Bien, pulgares arriba cuando ya lo tengo. Voy a darles un pequeño espacio para que lo terminen, por si aún todavía están modificando. Sí, exacto, William. Doble clic. Preguntas, dudas o inquietudes con este primer ejercicio. No se les vaya a olvidar, por favor, colocar el formato de tabla a la tabla de datos, valga la redundancia, ¿verdad? Que ustedes pues le aplican el formato requerido. Recuerden que cuando se aplica dar formato como tabla, ¿verdad? Se asignan los botones de filtro. Y vamos a combinar acá. Voy a ajustar. Ahí ustedes mejoran pues la primera tabla. Bien. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Para pasar al siguiente ejercicio, a la hoja número 1 le vamos a cambiar nombre y color, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta, gráfico circular. Clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Pregunta, señores, ¿me dan el pase para continuar en la hoja número 2? ¿Me lo indican, por favor? Todo bien en mi caso. Gracias, Ana. Andrea, David, Claudia. Efraín, ok, gracias. María de Los Ángeles, muy bien. Katia, ¿podemos continuar con el siguiente, hoja 2? Sí, ya. ¿Valeria? Sí, ya. Ok, muy bien, vamos entonces al ejercicio 2, ¿verdad?
Bien, vamos entonces a la hoja número 2, donde tenemos pues algunos valores un poco fuertes, un poco grandes. Ustedes se fijan a comparación de la tabulación anterior, ¿verdad? Son datos bastante grandes. Es un censo que se realizó en el año 2018 acá en el país, ¿verdad? Donde se ha obtenido la población, ¿verdad? En cada uno de los departamentos. En este caso, voy a seleccionar nuevamente todos los datos de la tabla, a excepción del título principal. En el menú insertar, voy a trabajar ahora con un gráfico de barras. Dice que este gráfico de barras permite visualizar valores de ciertas categorías. Cuando el gráfico muestra una duración, o cuando el texto de la categoría es largo. Voy a trabajar con un gráfico de barras en 3D. Un gráfico de barras en 3D. Muy bien. Ahora, este gráfico lo voy a trasladar a una hoja nueva. Si usted se fija, ¿verdad? Si yo lo hago más grande, modifico el tamaño de la del gráfico, no se alcanza a distinguir ciertos aspectos. Entonces, voy a moverlo a una nueva hoja. Voy a seleccionar, teniendo seleccionado el gráfico, me voy a esta opción. Mire, cuando yo hago clic fuera del gráfico, se desactivan las opciones de gráfico. Hago clic en gráfico y en la parte superior va a visualizar herramientas de gráfico. Herramientas de gráfico, mover gráfico. Herramientas de gráfico, mover gráfico. Esto me va a permitir llevarlo a una hoja nueva con el objetivo de que el gráfico tome todo el espacio de la hoja. Hoja nueva, y de una sola vez le voy a asignar el nombre: gráfico, población. Gráfico guión bajo población. Ya no va a quedar como objeto en la hoja 2, sino que él va a tener su propio espacio en una nueva hoja. Hágalo, por favor, por si todavía no lo tiene. Perdón, maestra, es en la donde dice mover gráfico. Mover gráfico, sí, ahí. Ok, gracias. Gráfico y le cambia el nombre. Va, muy bien. Aceptar. Hacemos clic en el botón aceptar y si usted observa, el gráfico es trasladado a un nuevo espacio. Toma un área diferente. Vamos a cambiarle el título. Censo El Salvador 2018. Guión gráfico.
Ahí lo tenemos. Cuando nosotros seleccionamos el gráfico, observen lo siguiente. Al lado derecho se activan unos botones, ¿sí? El signo más, una pluma, el botón de filtro. Acá en el signo más vamos a observar elementos de gráfico. Ejes, títulos, etiquetas de datos, tablas de datos, etcétera, ¿sí? Vamos a activar leyenda. La leyenda hace referencia, ¿verdad? A las áreas del gráfico que están representadas, ¿verdad? Mediante este plano cartesiano. Entonces, aquí en la sección de leyenda, vea que la única que se ha activado es el de población. Voy a aumentar el tamaño porque está muy achiquitado. Acá población y también, no, muy grande quizás. Voy a dejar tamaño 14 y este, los nombres de los departamentos tienen tamaño 9. Le voy a aumentar a 12. Negrita. Ahí. Color. Ahí está. Ahí hemos modificado. Bien, cheque por favor. De igual manera, los valores numéricos que están en el área de categorías X. Vamos a ver. No se me logran. Ahí están. Tienen tamaño 9. Voy a aumentarle el tamaño a 12. Voy a poner negrita para resaltarlo. Y color negro. Bien, ¿preguntas, dudas o inquietudes? Bien, cambiemos por favor los aspectos del gráfico. Teniéndolo seleccionado, ¿verdad? En la parte superior vamos a elegir herramientas de gráfico y acá tenemos también la opción que se llama diseño. En cuanto al diseño, Excel nos ofrece algunas opciones predeterminadas de colores. Me voy acá a colores, mire, y aquí yo puedo elegir porque por default él asigna un color al gráfico. Va, elíjalo, por favor. Si usted modifica el estilo de diseño, tome en cuenta que se va a cambiar también tal vez los colores o el tamaño de las fuentes que hemos modificado, ya sea para el título, para los rótulos de datos en el eje X o en el eje Y, para las leyendas, también tiende a cambiar. Nos vamos acá a la plumita. Estilos de gráfico y aquí aparecen los mismos que se muestran en la parte superior, donde usted pues puede modificar. Entonces voy a hacer doble clic en el fondo para activar formato del área de gráfico. Relleno y voy con un relleno degradado. ¿Puedo modificar los colores? Claro que sí. Miren, hago clic en cada uno de estos puntos para ir modificando. ¿Ve? Ahí va. Profesora. ¿Sí, William? Vuelvo a repetirlo, por favor. ¿Qué parte? Hace poco lo de formato del área de gráfico. Solamente hacemos doble clic en el fondo. Hacemos doble clic en el fondo. Lo mismo que hice con el gráfico anterior. Doble clic en el fondo y se activa formato de área de gráfico. ¿Sí? Y aquí usted pues, puede modificar, ya sea color de relleno, relleno con degradado, imagen o textura, etc. Gracias. Doble clic en el fondo para activar formato de área de gráfico.
Bien. Háganlo, por favor, por si todavía lo están trabajando, modifíquenlo. Voy a darle un espacio. Bien, preguntas, dudas o inquietudes con el ejercicio número 2. De igual manera, ¿verdad? Este pues nos quedó sin formato. Ustedes pueden aplicarle un formato de tabla. Aplíqueselo. Ya, botón de filtro, ahí lo quitamos. Igual acá. Los ajustes. Combinar setas. Bien, hemos aumentado, hemos modificado el formato de la tabla, ¿verdad? Aparte de lo que ya hemos venido trabajando, hágalo por favor. Bien, preguntas, señores. A este le vamos a cambiar nombre, tabla, guión bajo, censo. Tabla, guión bajo, censo. Clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre. Y ustedes pues le asignan un color. Bien. Preguntas, señores. Si alguien se quedó en algún punto, me indica. Me dan pase para ir a la hoja 3. Ok, gracias. Veamos la hoja 3. Le vamos a colocar dispositivos. Dispositivos. A esta hoja. Clic derecho, color de etiqueta. Muy bien. Si ustedes se han fijado, ¿verdad? Tanto en el ejercicio número 1 como en el ejercicio número 2, tenemos pues tablas de datos. Los gráficos provienen de las tablas. No puedo elaborar un gráfico si yo no tengo una tabla con etiquetas en el área de las filas y con valores numéricos para poder mostrarlos en un gráfico. Entonces, en ambos ejercicios que hemos realizado, ¿verdad? Hemos tenido que seleccionar toda la tabla. Eso es válido, ¿verdad? Vamos a revisar en este gráfico. Elegimos los datos respectivos. Dice que esta es una evolución de números de móviles versus smartphones en el mundo entero desde el año 2014 al año 2019. Los datos están basados en miles de millones, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar los datos de la tabla que voy a graficar. Insertar. Gráfico, voy a elaborar un gráfico 3D, un gráfico en columnas 3D. Este. Vamos a ver. Bien, Katia, ¿qué opina del gráfico que tenemos como resultado de la tabla de datos?
Katia. Sí. ¿Qué opina del gráfico que tenemos? ¿Qué podemos dar? Que todos están iguales, siento yo. Muy bien, que todos están iguales. ¿Linda? A lo que yo veo es que los de color, el anaranjado y el grisito están abajo. Wow. Lo que serían móviles y smartphone. Smartphone, ajá, exacto. ¿Qué representarán los de color celeste? El año. El año. Analicemos. ¿Los años se tendrían que estar graficando? ¿Cuáles serían los datos que tendrían que estar en comparación, Claudia? Los datos de los móviles y los smartphones. Smartphone, ¿verdad? Son los que tendrían que tener una comparación. Entonces, lo que quiero lograr, ¿verdad? Que ustedes puedan identificar es que no siempre vamos a seleccionar todos los datos de la tabla, ¿sí? Y si así se hiciera, como lo hemos hecho ahorita, porque es correcto y es válido, ¿sí? Es válido lo que hemos hecho, porque si usted se fija, venimos desde el ejercicio 1 al ejercicio 2 seleccionando todos los datos de la tabla. Lo que hemos hecho acá es correcto, seleccionar todos los datos, pero ¿en qué nos encontramos? Que la representación gráfica, lo que estamos obteniendo ahorita no me da la pauta o no me muestra una comparación entre los valores acorde a los móviles versus los smartphones. ¿Qué es lo que dice el título principal? Esta es una evolución de móviles versus smartphones. O sea, me está dando una tabla de datos donde hay una comparación. Bueno, los móviles en el año 2014 tuvieron, ¿qué? Un uso o una venta o un incremento de 4.23 millones y los smartphones de 1.59. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Puedo comparar en el año 2015 los móviles versus los smartphones. Mire, Denise, pero usted seleccionó toda la tabla. Sí, es correcto. Entonces, cuando no se obtienen los resultados que nosotros deseamos en un gráfico, es aquí donde se hace el análisis para poder dar una buena interpretación a los gráficos. ¿Hay que hacer un cambio? Sí, hay que hacerla. Ah, entonces solamente tenemos que seleccionar los móviles y los smartphones para poder graficar. Sí y no. ¿Por qué? ¿A dónde voy a dejar los años? Porque yo quiero ver los años, pero no en forma de barra, como me los está mostrando en este resultado. Del año debe de desplegarse la comparación de móviles y debe de desplegarse también los smartphones. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo voy a hacer ese cambio? En este caso, teniendo seleccionado el gráfico, observe, en la parte superior se activan herramientas de gráficos. Y aquí hay unas opciones que podemos nosotros modificar. Ah, entonces cambie entre filas y columnas. Bueno, si yo hago esto, mire, parece una paleta, ¿verdad? Sí, o parecen de esos borradores de colores. ¿Hay una interpretación lógica? Como un juego no, de cajita, entiende. Como un juego de cajita para adivinar. Como un juego de cajitas, ¿verdad? Sí, por ahí dijo la compañera, no se entiende. Sí, yo esto pues lo presento en un slideshow o en un video para que, o lo imprimo y se lo llevo a mi jefe, mire, aquí está lo que graficamos de las tabulaciones, ¿y esto qué es? Entonces, no es valedero que yo haga el cambio entre filas y columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Acá, en la selección de datos, dice, cambia el rango de datos
incluidos en el gráfico. Es aquí donde yo debo de realizar un pequeño cambio para darle una interpretación diferente al gráfico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primera instancia, vamos, dice, entradas de leyendas de series. ¿Sí? Las leyendas o series, ¿verdad?, hacen referencias a las barras que se van a graficar. Entonces, aquí tengo año, móviles y smartphones. Voy a desactivar año. Mire, pero no cambió. Exacto, no cambió. Vamos a otro aspecto que vamos a modificar. Si usted se fija, las entradas de leyenda son las que se representan en el área vertical. Acá me dice etiquetas de eje horizontal. ¿Sí? ¿Por qué razón es que él está haciendo una representación de valores numéricos 1, 2, 3, 4, 5? Porque para él, como estos son datos numéricos, si usted se fijó en el gráfico anterior, aparecía Santa Ana, Huachapán, Chalatenango, bla, 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 todos los departamentos. ¿Sí? En el anterior aparecían revista, periódico, internet, radio, etcétera. Se mostraban en el eje de categorías X, porque eran textos. Aquí, las representaciones o rótulos de etiquetas son valores numéricos, entonces no las reconoce, él las representa por una numeración correlativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Los desactivo todos? No. Editar. Y aquí, mire, rango. María de los Ángeles tiene la manita levantada. Sí, fíjese que a mí me aparece en la parte de entrada de leyendas, me aparece serie 1, serie 2, hasta las 6, ¿verdad? Y donde dice etiquetas del eje horizontal, me aparece años, móviles y smartphones. Sí, es lo que estoy explicando ahorita. Ah, pero como ella que lo tenía como, yo lo tengo al revés, digamos. Entonces no hay ningún problema en que, porque... editar. No lo, ¿cómo lo tiene? Donde usted tiene años móviles y smartphone, tengo serie 1, serie 2 hasta las 6. Ah, entonces no lo y donde cambia. Usted tiene. Haga clic acá, cambiar fila de columna. Así lo tiene usted. Ajá. Entonces cámbielo. Aquí no hice ningún movimiento. Lo hice acá, mire. Cambiar entre filas y columnas, porque inclusive me dijeron ahí, parece, no se entiende, o parecen cajitas de juegos, yo les dije, parecen paletas, ¿verdad? Entonces, aquí hice el cambio, cambiar entre filas y columnas, entonces, hágalo usted acá, cheque. Y me comenta. Vale. Sí, ahorita sí. Ahora, gracias. Bueno, que medio hice un cambio, si se fija, se actualizó el gráfico, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué me representa? Entonces, editar, rango de rótulos de edad, rango de rótulos de eje, hago clic en este botoncito y voy a seleccionar específicamente los años. Mire qué bonito. Solo los años. Regreso. A aceptar. Y mire, cambió. A aceptar. ¿Qué observa? Nada. No se observa nada. Perdón, maestra, ¿puede volver a explicar cómo hizo ese cambio? Porque me... Sí, ya lo voy a hacer. Para los que resultó, ¿qué cambios observan ahora? Quiero sus opiniones, quiero que me participen. Abajo aparecen ya los años. Ya los años. ¿Se entiende ahora el gráfico? Sí, claro.
Claro, ¿verdad? O sea, a como lo teníamos anteriormente, donde usted visualizaba solamente todas las barras de color celeste y en un mínimo de valor, los de color naranja y los de color gris, no me decía nada. Y sí tenemos valores numéricos dentro de lo que son las tablas. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente seleccionar el gráfico acá, a diseño, y me fui a seleccionar datos. En seleccionar datos, indiqué el año, no necesito, si alguien me hace el favor de apagar el micrófono. Hay un micrófono abierto, gracias. Si usted se fija, los años aparecen representados en el ejemplo anterior. Si yo aquí lo activo, ¿sí? Bueno, aquí ya no sale porque ya tengo los años como rótulos de datos, ya no sería factible. Entonces, el año los años aparecían en barra de color celeste, ¿se recuerda? Entonces, lo que indiqué, los años, yo no quiero que se grafiquen, porque a mí me interesa graficar los valores en millones de cada uno de los móviles y de cada uno de los smartphones. Sí, eso es lo que yo necesito, esas son las barras que yo necesito ver. Los años no me interesan, ¿sí? De los años depende la comparación de móviles y de smartphones. Entonces, por eso desactivamos los móviles. Mire, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eran las series que aparecían en representación. ¿Por qué? Porque él no me tomó 2014 hasta 2016 como rótulo de dato, no me lo tomó. Si usted se recuerda, en los ejercicios anteriores, población tenía la representación de todos los departamentos de El Salvador. En el primer ejercicio tenía la representación de todos los medios de comunicación. Eso sí aparecían en el eje de categorías X, porque era texto. Pero en este caso, los años representan valor numérico, 2014, 2015, 2016. Eso no se lo puedo quitar. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que editar nuevamente, y fue lo que hice, editar y seleccionar de nuevo los rótulos de eje X, de eje horizontal, para que se muestre, valga la redundancia, en el eje horizontal del gráfico. Los gráficos, nuevamente valga la redundancia, se grafican en un plano cartesiano. Eje horizontal, eje vertical. No sé si me doy a entender, Carolina. Sí. Sí. Va. ¿Le funcionó ahora con la explicación que di? Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, solamente hacemos aceptar y le cambiamos, por favor, el gráfico. El título, perdón. Le vamos a colocar móviles versus smartphones. Negrita, aquí ustedes pues lo modifican. Bien, teniendo seleccionado el gráfico, ¿verdad? Nos vamos a diseño y aquí usted puede seleccionar a bien, ¿verdad? Cualquiera de los estilos, mire, de diseño que me ofrece Excel. De igual manera, ¿verdad? Cambiar colores para el mismo. No se les olvide, por favor, modificar, ¿verdad?, la tabla. Seleccionamos y pues para optimizar nuestro tiempo le vamos a aplicar formato como tabla. Lo cual lo venimos trabajando desde mucho. Y desactivamos pues el botón de filtro. Combinamos. Y ajustamos. Bien. Licenciada. Sí, Efraín.
Yo no he logrado hacer eso, fíjese, de las barras. Mire cómo lo tengo. No, no sé, no lo logro ver. Si le puede tomar una foto, por favor. No logro visualizarlo. No hizo el cambio de los valores entre filas y columnas. Creo que no lo pude hacer. No entendí cómo lo hicieron. Pero lo mostré por segunda, por tercera vez ahí con la compañera cuando volvió a preguntar. Acá en diseño, seleccionar datos, desactivamos los años, véalo. Y luego acá en editar, seleccionamos desde el 2014 hasta el 2019. Revisa, por favor. ¿Y en editar lo hizo manualmente? Sí. En editar, ahí se clic acá en editar y solamente seleccione acá los años, desde el 2014 hasta el 2019. Si usted se fija, aquí se muestra la selección. No lo hago porque ya está seleccionado. Sí. Vale, va a hacer clic desde el 2014 hasta el 2019. Aceptar y luego aceptar. Vean. Primero doy clic en el gráfico. Después sí. Me voy para diseño, ¿verdad? Cambia, seleccionar datos. Seleccionar datos. Seleccionar datos. Luego me voy a cambiar series, me dijo. Cambiar fila por columna, va. No va a cambiar ni filas, no va a cambiar ni columnas. Aquí yo dije, no va a cambiar nada. Porque si usted hace ese cambio... va a suceder como Marielos, me parece que a ella pues también no lo tenía, estaba todavía en una, no se observaba una buena interpretación del gráfico. Aquí no van a cambiar, dije, ¿sí? Porque hice la prueba, les mostré la prueba de hacer el cambio acá en esta opción, entre filas y columnas. Lo hicimos. Por eso fue que expliqué. Es necesario realizar una nueva selección de datos. Expliqué, no va a dejar de seleccionar los años, porque los años son parte del gráfico. Expliqué, desactiva el año y luego en editar va a volver a seleccionar los rótulos de datos desde el 2014 hasta el 2019. Hágalo, por favor. Vea si le funciona hoy. Hace clic en editar y en este botoncito de rótulo vuelve a seleccionar. Trate de hacerlo. Bien, ¿le funcionó a Efraín? ¿Puedo pasar sí. Al siguiente ejercicio? Ya puede pasar el tiempo. Gracias. Bueno, bueno. Bien, vamos entonces a la siguiente hoja. Vamos avanzando un poquitito más. Ok, en este caso, ¿verdad? Hay tres columnas en esta tabla, los meses y pues los valores numéricos relacionados a facturación. El número de ventas no deseo graficarlo. Como al principio del curso, ¿verdad? Al principio de la capacitación explicamos las formas de hacer selecciones. Entonces, en este caso, si yo elijo todos los datos, se van los números de ventas, los cuales no se deben de graficar. Seleccionamos nada más los meses, hago una selección no adyacente presionando la tecla control y la facturación. Estos datos sí,
esos dos datos si deseo graficar. Repito, mediante la tecla control mantenemos presionado y seleccionamos mes y facturación. Insertar gráfico, vamos a hacer un gráfico en columnas 3D. Este. Aceptar. Ahora, por el tipo de información, ¿verdad?, que estamos dando a conocer acá en este gráfico, vamos a trasladarlo a una hoja nueva. Clic derecho. Podemos hacer acá clic derecho, miren, mover gráfico. O hacemos clic acá en este botoncito, mover gráfico, para llevarlo a una hoja nueva. ¿Qué nombre le vamos a poner a la hoja? Gráfico guión bajo ventas. Gráfico guión bajo ventas. Aceptar. Bien, cambie por favor el título. Resultados. Gráfico de resultados. Del año 2023. Gráfico de resultados del año 2023. Bien, cambie por favor también el diseño. De igual forma, los colores. Bien, preguntas. Vamos al último, hoja número 5. Bien, este lo van a hacer ustedes. Voy a mover acá el ejemplo. Van a digitar los días de la semana y las respectivas temperaturas. Este es un gráfico de líneas. Le van a agregar también la forma, ¿sí? Y este es el que ustedes me van a enviar ya para culminar este evento. Sí, comencemos por favor a trabajar. Ojo, los días de la semana no los vaya a escribir. Escriba lunes y luego autorrellena. Es un gráfico de líneas el que van a trabajar.
Cuando ya lo tengan, ese es el que le van a tomar el screenshot y me lo van a mandar al grupo. Una vez usted lo finalice, ¿verdad? Este ejemplo, esta gráfica, usted la puede borrar. Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud? Es un gráfico de líneas. Una vez pues usted ya tenga la tabla de datos, ¿verdad? Selecciona, insertar y acá vamos a buscar gráfico de líneas. Miren, cualquiera de estos. Ahora, no precisamente le va a quedar exacto, ¿sí? Con estos triangulitos, no exactamente, ¿ya? La autoforma también la va a agregar. ¿Le va a cambiar este nombre a la hoja de cálculo? Sí. Clic derecho, tabla, guión bajo, temperatura. Y color de etiqueta. Tabla, guión bajo, temperatura. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Disculpe, Miss, ¿el nombre dijo de la tabla? Tabla guión bajo temperatura. El nombre de la hoja de cálculo, perdón. Tabla guión bajo temperatura. ¿Estamos? David, ¿usted ya terminó? Solo una consulta, maestra. Cuando le quiere poner color al fondo en el gráfico y se pone un color que no le gusta, ¿cómo hago para quitar ese color? El mismo proceso. Hace doble clic en el fondo, se va al baldecito de pintura y ahí usted busca el color que desea. O si no, también pues puede trabajar con los colores acá. Por ejemplo, digamos, no quiero este anaranjado, selecciono, diseño y acá cambiar colores. Ok, sí, gracias.
Vaya, muy bien. Me envían este último ejercicio. No sé si alguna pregunta a este momento, alguna duda. Señores, yo aquí finalizo, ¿verdad? Con lo que sería este evento, esperando pues que cada uno de ustedes, ¿verdad? En el desarrollo de cada una de las sesiones que hemos venido trabajando, haya sido satisfactorio, ¿verdad? El aprendizaje, como lo mencionamos pues ahí en el grupo, todo depende también del interés y del entusiasmo pues que cada uno de ustedes le pongan a esto. Uno como facilitador proporciona pues las herramientas y las destrezas para que ustedes las desarrollen y pues también está en ustedes, en el empeño que le pongan a este evento, ¿verdad? O a los próximos que vienen. Así es que yo me despido hasta acá. Lo único que voy a necesitar, ¿verdad? Que me envíen es este último ejercicio, este último gráfico. Uy, ya no me encendió acá la cámara. Vamos a ver, ahí está. Muchas gracias, maestra. La verdad que todo lo que nos ha enseñado en lo personal a mí sí me ha ayudado muchísimo. Bueno. Así que muy agradecida. Gracias. Bueno. Ya no se activó el video, ya no me quise encender la cámara. Bien, me quedo hasta acá, les agradezco, ahí pues hay varios que están enviando pues sus agradecimientos, de igual manera, ¿verdad? También mi reconocimiento para cada uno de ustedes, ¿verdad? Por el empeño realizado en estas 16 clases, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? Que más adelante, pues, bueno, con todo el acontecer, ¿verdad? Relacionado a INSAFOR, se vuelva, bueno, la nueva entidad que lo tome, ¿verdad? De continuidad a este tipo de eventos, ya que de una o de otra forma, pues, beneficia mucho a cada una de las personas, pues, que tienden a tomar estos cursos. Bien, yo me quedo hasta acá. Muchas gracias, que pasen buenas noches y espero pronto, ¿verdad? Volver a tenerlos en alguna otra capacitación, cuídense y pues que tengan bendecida noche. Hasta pronto. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias, buenas noches. Claudia.